La Copa del Mundo de Fútbol ha sido un acontecimiento que desde su primera edición en el 1930 ha trascendido más allá de lo deportivo. La mezcla de un deporte como el fútbol que mueve masas y la repercusión internacional convierten este evento como una gran herramienta propagandística para los países en los que se celebra. Sumado a los campeonatos celebrados en Rusia en el año 2018 y el de Qatar en 2022, la historia nos muestra dos ediciones en las que el fútbol fue la cortina de humo que tapó una realidad muy complicada. En 1934 se celebró la segunda edición de la Copa del Mundo. Después del gran éxito cosechado en la primera edición celebrada en Uruguay, Italia recibía en sus fronteras el campeonato más importante a nivel futbolístico. Una Italia sumida en una grave crisis social y económica provocada por la Primera Guerra Mundial. Benito Mussolini, fundador del Partido Fascista, y su escuadrón del terror, los Camisas Negras, habían tomado por la fuerza el poder en el país. Un régimen dictatorial, xenófobo y con una gran carga violenta para callar a todo el que pensaba diferente, vio la oportunidad de enaltecer el sentimiento nacionalista y reforzar la imagen del gobierno fascista. Para ello no se escatimó en gastos, dinero público que fue utilizado para no solo llevar el mundial a sus fronteras, sino que la selección transalpina saliera campeona. En 1931, el gobierno italiano fichó a grandes futbolistas sudamericanos con ascendencia italiana, como los argentinos Monti, De María, Guaita y Orsi, o el brasileño Guarisi. Jugadores a los que se incorporó en equipos italianos para su nacionalización y a los que se les concedió beneficios sociales y, como no, económicos. Un factor, el económico, que también sirvió para que el Comité Ejecutivo de la FIFA designara a Italia como sede del Mundial en detrimento de Suecia, que era el otro país candidato. El 27 de mayo de 1934 comenzó el campeonato. 16 equipos se jugarían en partidos de eliminatoria directa ser el segundo campeón del mundo. 12 países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Rumanía, Suecia y Suiza. Y 2 sudamericanos: Argentina y Brasil. Uruguay y Chile no quisieron acudir al evento y los equipos argentinos no prestaron los jugadores de sus equipos, por lo que la selección albiceleste acudió con jugadores amateur. La victoria de Italia era una cuestión de estado. Benito Mussolini acudió a todos los partidos de la selección italiana, acompañado de su brazo armado, los Camisas Negras, que se encargaron de intimidar a los colegiados para favorecer el triunfo de los italianos. Especialmente significativo fue el partido contra España. El 31 de mayo se celebró la segunda ronda de eliminatorias y uno de los cruces enfrentó al combinado español con el italiano. Encuentro que terminó empate a 1 y que obligó a que se disputara un partido de desempate al día siguiente. España llegó a ese encuentro de desempate con 7 lesionados, después de que el árbitro belga Loïs Baert permitiera un juego extremadamente violento por parte de los italianos. Algo que ocurrió también en el partido de desempate. En este caso, el colegiado suizo René Mercet anuló 2 goles de España que caería por 1-0. La actuación del suizo fue tan descarada que fue sancionado por su propia federación durante 7 años sin poder ejercer el arbitraje. Algo similar sucedió en la final que enfrentó a la Churra contra Checoslovaquia. Un partido marcado por el juego duro italiano, que en ningún momento fue castigado. 2-1 ganó la selección transalpina. Bajo la mirada del dictador Benito Mussolini, el por aquel entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet, entregó el trofeo a Combi, el capitán de la selección italiana. La FIFA había cedido a los caprichos de un dictador que junto a Adolf Hitler arrasaría Europa en la Segunda Guerra Mundial años después. Otro año que avergüenza la historia de este torneo es el 1978. Argentina fue el anfitrión en esa edición del Mundial. Una Argentina gobernada por el dictador Jorge Rafael Videla, que llegó al poder a través de un golpe de estado el 24 de marzo de 1976. El mismo Videla fue el encargado de dar el discurso inaugural el 1 de junio de 1978, en lo que catalogó como el Mundial de la Paz. A su lado, con mirada cómplice, el presidente de la FIFA, Joao Avelange.
que años más tarde sería condenado por la justicia suiza por aceptar sobornos millonarios. El escenario, un monumental de River Plate repleto. A poca distancia del estadio, en la Plaza de Mayo, un grupo de madres desesperadas, ataviadas con un pañuelo blanco en la cabeza, pedían ayuda para poder encontrar a sus hijos desaparecidos. Unas madres que desconocían que sus hijos estaban secuestrados a solo 700 metros del estadio que estaba acaparando las miradas del país y del resto del mundo. Mientras la televisión retransmitía el colorido y la pasión de los partidos, en la Escuela de Mecánica de la Armada se torturaba y mataba a cientos de personas que el régimen había secuestrado. Solo durante el mes del Mundial se contabilizaron 50 desaparecidos, en los que se encontraban mujeres embarazadas de cuyos hijos nunca más se supo nada. Una cifra que formó parte de los 30.000 desaparecidos, en esos años de terrorismo de Estado ejercidos por la dictadura en alrededor de 500 centros de detención repartidos por todo el país. El Mundial y la posterior victoria de Argentina fueron la herramienta propagandística de un régimen que buscaba distorsionar la realidad entre su población y el panorama internacional. Una victoria, la del albiceleste, que fue utilizada por los secuestradores con sus víctimas. En una forma más de tortura, a muchos de ellos los sacaron en vehículos para mostrar cómo la población celebraba exultante la victoria de su selección y haciéndoles sentir que su desaparición no le importaba a nadie.